corazón, eres el único Señor. Cristo, a ti la honra y el honor. Cristo, eres el único Señor. Cristo, escucha mi oración. Me levanto muy temprano para ir a trabajar. Veo a mi esposa bien dormida con mis hijos a la par. Algo pasa por mi mente y me puse a meditar. No sé qué hago con mi vida, no lo entiendo en realidad. Así que doblo mis rodillas y me les hinco a la par. Quiero hablar de Jesucristo, sé que me vas a escuchar. Hoy te pido, Padre nuestro, que me des tu dirección para así con mi familia alcanzar la salvación. Cristo, eres el único Señor. Cristo, a ti la honra y el honor. Cristo, eres el único Señor. Cristo, escucha mi oración. Te doy gracias, Padre, por mi familia, por el ángel que pusiste para guiarme en esta vida que está llena de maldad y corrupción. Mi madre supo guiarme siempre para alcanzar mi salvación, por ese padre que me diste para enseñarme a trabajar. Es mi orgullo, es mi vida y lo amo de verdad. Por mis hermanos, Padre nuestro, pido hoy tu dirección para que vayan de tu mano camino a la salvación. Por mis tíos, mis sobrinos, mis cuñados y mis suegros, la familia, los amigos, por toda la humanidad, las personas que hoy sufren por diversas situaciones o que están en una cama por alguna enfermedad. Hoy declaro, Padre nuestro, sean sanos todos ellos, en el nombre de Jesús que murió y resucitó, para librarnos del pecado, para mostrarnos el camino del regalo más hermoso que se llama salvación. Cristo, eres el único Señor. Cristo, a ti la honra y el honor. Cristo, eres el único Señor. Cristo, escucha mi oración. Gracias, Señor, porque siempre estás conmigo. Y en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, escucha mi oración.